Vamos, cambiamos de tema. Volvieron a robar en el Country Valle del Golf, sí. Está ahí a un costado de la ruta C45. Los tienen a maltraer, Lalo. Sí, la verdad, no es la primera vez que esto ocurre. No. En principio la información que tenemos es que han ingresado a 3 viviendas, en algunos casos con gente adentro, en otros casos no. Pero bueno, Meli es una de las damnificadas. Nos va a comentar lo que se pueda, obviamente. Buen día, Meli, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hola, buen día. Aló, Lalo. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Estás bien en primer lugar? Y después, bueno, ¿qué es lo que han sufrido ustedes? Bueno, Lalo, te comento un poquito. Nosotros justo el viernes a la noche no nos encontrábamos en la casa. El viernes a la noche tenemos un grupo de vecinos donde avisan de que hubieron 2 robos entre las 10:30 y 11:30 de la noche. El cual yo, bueno, leía en los grupos que estaba pasando eso. No me preocupé por mi casa, porque en teoría habían sido 2 casas que entraron, se llevaron varias cosas de valor. El sábado, cuando yo vuelvo a mi casa a la tarde, me encuentro con que había sido la tercera casa, la tercera damnificada. Nos dieron vuelta todo, nos devolvieron todo, horrible la sensación de sentir que estuvieron entre tus cosas, revolviendo, tocando todo. Y bueno, esto lo habrán hecho, les habrá llevado una hora aproximadamente entrar a las 3 casas. Meli, acá tengo el dato, han ingresado a casas de la Manzana 16. La verdad que no conocemos. La Manzana 16 está cercana a algún alambrado perimetral. ¿Cómo hicieron para entrar los delincuentes sin que la guardia lo detectara? No. Tengo entendido que el alambrado perimetral estaba bien. No forzaron nada. No forzaron absolutamente nada. Así que, bueno, está todo en investigación, de la cual todavía no recibimos ninguna respuesta, ni de la administración, ni de la comisión del barrio. No tenemos ninguna respuesta de nada, nada, nada. ¿Ustedes no estaban, pero las otras familias sí estaban cuando ingresaron los delincuentes? No. Las 3 casas, en este caso, sí. Otros casos anteriores que han pasado sí han estado las familias, pero en este caso puntual del viernes, no. En ninguna de las 3 casas había gente. Sí, rompieron. En ninguna de las 3. Está bien, o sea que pudieron entrar. ¿No tienen alarma las casas que en Valle del Golf? No, pero bueno, tenemos las cámaras, claro. que da el barrio, pero bueno, no se ve nada, no se logra ver absolutamente nada. Meli, es que hacia ahí va la pregunta. Uno busca estos lugares precisamente para sentirse seguros, para poder irse de casa y saber que cuando vuelve todo está bien. ¿Qué pensás sobre eso? Sí, Ale, la verdad que ni hablar, la verdad que particularmente la impotencia y la bronca nuestra es esta, ¿no? O sea, nosotros nos entraron a robar acá en Córdoba, en nuestra casa en Córdoba, y bueno, pese a esto, bueno, decidimos como que edificar ahí, en un barrio más seguro. Claro. Para la tranquilidad nuestra, de nuestros hijos, y bueno, con un esfuerzo enorme, que es lo que implica, hacer tu casa, ¿no? Claro. Para buscar más seguridad, y nosotros, bueno, trabajamos todos los días hasta las 10 de la noche y decidimos quedarnos en Córdoba, y bueno, dijimos, bueno, el sábado vamos, y cuando llegamos a descansar, nos encontramos con todo el Meli, panorama. Tengo entendido que las expensas que pagan ustedes por vivir en un barrio como Valle del Golf y cualquier otro barrio privado, son altísimas, ¿no? O sea, pues justamente el concepto mayor es el de la seguridad. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Sí, nosotros, sí, las expensas, sí, así Lalo, como decís vos, particularmente estamos al día con las expensas, justamente por una cuestión más que nada esto, ¿no? Yo creo que el 80% de la gente hoy por hoy busca estos lugares para más seguridad, ¿no? Y vos decís, bueno, a ver, no importa, hay que pagarlo, lo pagamos. O sea, te achicás en otras cosas, pero esto lo pagamos porque es la seguridad, vos querés vivir tranquilo, querés que tus hijos no salgan a la calle y no tengan miedo de nada. Y la verdad que da mucha bronca, mucha impotencia, porque, bueno, claro. Trabajamos todo el día, de las 7 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, y bueno, para poder pagar y estar al día con todo, y bueno,
y pasan estas cosas y la verdad que da mucha impotencia. Sí. No se comunicó la administración y la comisión del barrio con nosotros para saber, para poder darnos una respuesta. Nosotros le tuvimos que mandar un mensajito para ver si nos podíamos comunicar con ellos para que, bueno, para que nos den respuesta, a ver qué es lo que está pasando, porque la verdad que... Sí, sí, sí. En concreto, ¿qué robaron entonces en todas las casas? Alhajas, cosas de oro, sí, dinero. Alhajas, sí, dinero, oro, sí, todas cosas de valor, cosas chicas. Electrodomésticos, nada, así que, bueno. Ah, bien. Está todo ahí en plan de investigación. En la investigación. Meli, gracias por hablar con nosotros. No, por favor, chicos, gracias a ustedes. Gracias a vos, Meli.